esa retórica barata del Ministerio Público Independiente y de acabar con la justicia dominicana, porque ustedes llevan unos expedientes motrencos, panfletos mediáticos, de decir que la justicia no sirve. En la justicia hay jueces más serios, más honestos que ustedes, que nunca se han prestado a hacer ese tipo de actitudes hostiles, de odio que llevan por dentro, que lo está calcomiendo. Ese odio lo va a llevar a la muerte a ustedes mismos. Porque ese odio se le ve, se le nota en la cara desde que sale. Se están poniendo viejo y feo y acabado por ese odio. Candela pura. Señores, mi tema de hoy, ustedes dirán, bueno, pero ¿será que él tiene algo en contra del Ministerio Público? ¿O tendrá una inquina? ¿O tendrá un dolor del Ministerio Público? Y no es así, yo no tengo ningún dolor ni ninguna inquina. Yo estoy de acuerdo con que todo aquel político que haya osado en tocar el erario público, que se le pueda aprobar, que se haga y se lleve el debido proceso, que se le condene y que le sean quitados los recursos que pudo haberse llevado del erario público, es mi posición y siempre será esa. Donde está el detalle es que la forma en la que se ha estado haciendo, que es una forma maledicente, una forma espúrea, un odio, que la justicia no se ejerce ni se hace con odio ni con dolor. El juez y el fiscal no pueden tener ni odio, ni dolor, ni resentimiento. Deben ser justos. Y eso se llama justicia, ¿verdad? Sí. La palabra justo, de justo es que viene la justicia. Equilibrado. De ser equilibrado. Y no es esperar a que se vaya este Ministerio Público, que se llama mal llamado independiente, para esperar a que venga otro Ministerio Público cuando ya esto no estén, y que sean los que no estén que juzguen lo que están haciendo ahora los que están en el gobierno actual. Porque la independencia significa que no dependen de nadie, de que van a juzgar a todos y lo van a meter en el mismo saco, y que todos pagarán las consecuencias. Y hemos visto que eso no ocurre. Aquí hay que tener un carnet del Partido de la Liberación Dominicana para ser enjuiciado. Aquí hay que ser parte del gobierno de Danilo Medina específicamente para ser enjuiciado. Son 8 años lo que se están llevando a los tribunales. No importa lo que hagan los que están ahora, ni lo que hicieron los que estaban los 8 años antes que Danilo. Esa vaina no importa. Eso no tiene ningún sentido, ni le importa a nadie. Nada más importa los 8 años de Danilo. ¿Y dónde está la bomba? La guardaron ellos. La guardaron. Le prohibieron que la pusieran, Dick. Entonces yo digo lo siguiente. El Ministerio Público arrancó un proceso de desacreditar a Donald Guerrero, al cual no lo conozco ni sé quién es. Que el caso más grande, oigan, son 12 mil millones, dice que son 17 mil, pero esos 12 mil millones son el pago de sentencias que dio la Suprema Corte de Justicia de la cosa irrevocablemente juzgada. Sí. Pero para aclararle a ustedes lo que yo quiero decir es que en este gobierno el pago más alto que se ha hecho a uno de esos incumbentes, porque el otro gobierno lo pagó prorrateado, de a 200, de a 300 millones. En este gobierno le pagaron a uno solo 1000 y pico de millones. El actual ministro de Hacienda pagó 1000 y pico de millones a uno de los que estaban en ese proceso. No hay ni uno preso todavía. Pero eso no, eso fueron bien pagados. Porque no tienen un carnet del PLD. Pero le presentaron ese expediente a una jueza, y la jueza que le ha dado constantemente 18 meses, que es un relajo, la ley dice que son 12, le dieron 18,
Le dieron 3 de prórroga y todavía no han presentado acusación. Le dijo que no, que esa vaina no me traiga eso así a mí. Tráigame un expediente y tráigame prueba. Prueba de que ellos se robaron ese dinero. Y ese expediente nada más está en los medios de comunicación que ellos le pagan. Le dan dinero a un equipito que conforma la estructura de campaña del Partido Revolucionario Moderno, conjuntamente con el Ministerio Público, para desacreditar al PLD. Una burda y asqueante acción que no corresponde a lo que este pueblo siente por esos que están dirigiendo el Ministerio Público hoy, que han esperanzado en ese equipo de que se juzgara a todos por igual. Se hartan porque ellos son vedettes de escenarios y son figuras hegemónicas de las redes sociales. Se parecen al Pachá y a la Mami Jordan buscando cámara. Me refiero a buscando cámara porque en el ejercicio de ser humano no se comportan como ellos, pero buscando cámara como el Pachá y como la Mami Jordan, dos de los actores, incluyendo allá a la Procuradora General, se comportan de esa manera buscando cámara y diciendo un reguero de cosas y hablan por Twitter, dicen todo lo que le viene a la boca, pero yo pregunto, ¿dónde estaban ustedes, protagonistas de las redes sociales mediáticas del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, cuando el individuo que mató 4 y resultó muerto él también en ese incidente, fue a poner 6 querellas contra unos ladrones que lo tenían de relajo? Yo dije que esos tipos no cayeron presos porque preguntaron de qué partido eran y dijeron que no sabían. Si hubiesen sabido que era del PLD, hacen una parafernaria y dicen que los PLDistas son tan ladrones que le roban hasta las 4 y las 5 veces a una gente. Porque ese es el plan, un plan mediático de acabar con la moral de quien le puede quitar el poder. Y están contra la pared porque resulta que en política hay dos cosas. Usted o aplica la venganza del daño recibido, o usted la aplica, no hay otra. Y tiene miedo de que el PLD llegue al poder y ellos tener que enfrentar a ese partido en el gobierno. Y van a hacer y a deshacer lo que sea. Y yo me he regido más que el carajo estas 2 semanas. Cuando a 2 de sus principales aliados le hicieron lo mismo que ellos están haciendo con lo del PLD. Le cogieron al que era jefe de la supervisión y de la inspección del Ministerio Público. Ay, ese morenito no es fácil. El que andaba espionando a todo el mundo, violándole los derechos a todo el mundo. Y lo repusieron otra que vez. Tienen a Pegaso todos los días en esta vaina. Aquí no hay libertad de nada. Ese grupo que tanto se quejó de que a Miriam le intervinieron el teléfono, Jean Alain Rodríguez. Son peores que Jean Alain Rodríguez, que en esa vaina de intervención telefónica. Son peores que Jean Alain Rodríguez. Una burda y asquerosa acción de seguimiento a todo el mundazo. Y yo les digo a este grupo que ya la gente no le cree su independencia. Saben que son el comando de campaña del Partido Revolucionario Moderno por miedo a que le llegue el partido al que ustedes están atacando y acabando. Y yo le aseguro que si por alguna razón ellos no han podido hacer lo que han querido,
es porque quieren hacer la vaina a la fuerza, a la mal, que no, que estos corruptos están por encima del sistema que tenemos y tenemos que tratarlo de esa manera. Pero ¿y quién le dijo a ustedes que la ley es como a ustedes les dé la gana? Le cogieron al socio, al que extorsionaba a los fiscales, y se lo cancelaron del cargo. Para llevar la fiesta en palo, volvieron a reponer, le dieron un cargo por ahí. Pero también le cogieron a su aliado de la Cámara de Cuentas, al falsificador de auditorías. Y que ahí hay una denuncia ahora de que quería cogerse a la mala, acostarse a la mala con unas empleadas, tratando de violarla. Y andan los maridos y vainas, que lo que quieren es verse con él para matarlo. Y decidieron irse para la justicia. Y hay vainas de celulares y de todo, video y testigos de lo que estaba haciendo el falsificador ese de la Cámara de Cuentas. Con unas auditorías que no llamaban al incumbente para que presentara lo que se llama, ¿verdad? Sí. La réplica de la auditoría que lo dice la ley. Sino que preparaban una auditoría maquillada y se la entregaban a Jenny Berenice Reynoso. Y con eso Jenny se lo filtraba a los medios que ella paga para hacer campaña contra el PLD. El procedimiento es que la Cámara de Cuentas elabora la auditoría y le da el derecho a prórroga al funcionario público para contestar las preguntas y las inquietudes que ellos lo están acusando. Primero, antes de entregárselo al Ministerio Público. Ellos tienen que dar la oportunidad al funcionario de replicar de las acusaciones que le están haciendo. Y si ellos le dio la gana de lo que los papeles que macheaban en esa auditoría, sacarlo. No, pues entonces se cae el caso. No, pero al que final. Si, no, es que se cayó porque no lo llamaron al incumbente. Claro, si ellos sacaron la prueba de ese macheo de la auditoría, donde ellos le decían, miren, claro, presénteme este papel, sí, presénteme este papel, presénteme este papel, falta, aquí, falta esto. Entonces ese funcionario vino, Fran, lo presentó todo. Y entonces ellos cogieron esa auditoría, que la hicieron en la institución, ¿verdad? Sí, claro. Y en la misma institución le dieron el legajo de información. Recibieron la auditoría con todo el informe completo y le sacaron una parte. Y entonces alegaron que eso no fue resuelto por el incumbente. Las irregularidades. Pues, tienen que llamar al incumbente para decirle, miren, estas irregularidades fueron encontradas en su institución y usted no entregó la documentación. No, pero yo la entregué. Yo la tengo en un CD. Mírela aquí donde están. Véala ahí, revísela. Y luego que revisan esa información y la machean con la falla, ahí entra el juez. Entonces ahí si hay fallas que no fueron explicadas en esa información que entregó el incumbente, entonces el incumbente puede ser juzgado. Y esa auditoría, entonces, es una auditoría que puede ser judicializable. Entonces hacen el truco y dejan el proceso que dure 10 años. Tiene que venir el juez a final de 10 años, tengo un proceso judicial, a decir que no, el proceso fue viciado. Claro, entonces alargando, porque lo quieren alargar. Ellos pensaban hacer todo en un año. No, pero que si hacen un año, ya en 3 años se va a diluir. No, en 2 años, no, mira que en 2 años se va a diluir. Eso hay que hacerlo, el año electoral. Y ellos lo van a hacer en el 2023. Seguir desacreditando al PLD. Y yo le aconsejo a los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana y le aconsejo a los líderes políticos del partido que salgamos al frente de esa vaina. No podemos dejar que esos dos individuos socaven la seriedad de gente del Partido de la Liberación Dominicana, que no tiene que ver con cualquier inconveniente que haya causado uno o cual incumbente. Porque si la culpa es del PLD, cualquier incumbente que haya hecho algo negativo en la administración de Danilo Medina, entonces ustedes tienen que decir que la responsabilidad del PRM, de lo que hizo la muchachita de los 30 carros de Puerto Plata, que fueron 30 carros que se perdieron. ¡Uy! Lo que hizo el de Nina Vie, que acabó con todo en este gobierno.
Lo que hizo el del Hipodón, que le guardaron el expediente. Lo que hizo el del Centro Tecnológico de San Luis, que violó un reguero de desastre ahí adentro. Lo que hizo el ministro de Educación, que tiene un reguero de problemas con, hasta con una silla ahí de ciento que yo cuántos millones. Entonces, esa retórica barata del Ministerio Público Independiente y de acabar con la justicia dominicana, porque ustedes llevan unos expedientes motrencos, panfletos mediáticos, de decir que la justicia no sirve. En la justicia hay jueces más serios, más honestos que ustedes, que nunca se han prestado a hacer ese tipo de actitudes hostiles, de odio que llevan por dentro, que lo está calcomiendo. Ese odio lo va a llevar a la muerte a ustedes mismos. Porque ese odio se le ve, se le nota en la cara desde que salen. Se están poniendo viejos y feos y acabados por ese odio. Está aquí mi comentario. Yo tengo dándole seguimiento 2 años a usted, compañero. Es que no se va linda. Desde que cambió el gobierno, usted viene abogando por una justicia independiente, a ver si era verdad que se iban a ser independientes. O sea, usted tiene derecho a la palabra a 2 años después. De... Claro, porque le he dicho que no iba a haber independencia. ¿Qué es un plan contra el PLD? Ahora, José. ¿Cómo que dice? ¡Uy! José, mira, ya que no vamos, ¿tú crees aquí calladito? ¿Qué? Porque tú no estás con ningún candidato. De los 6 que están ahí, yo te felicito porque tú estás visualizando y voy a esperar que ese lío lo resuelvan ellos ahí. Y es una decisión sabia la tuya. Te felicito. Creo que el único PLDista que político está ante esa situación eres tú. ¿Que el PLD solo podría sacar el PRM? Yo creo que y Danilo Casencia así para que puedan sacar. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana debe abocarse a tener unas elecciones de quien sería el precandidato que llevaríamos, que luego ya es ahora, candidato, el próximo mes, ¿verdad? Hacerlo de manera limpia, diáfana, transparente, pulcra, que el que gane recibe el apoyo de los otros 5 compañeros. Que es lo que está abogado el partido político. Se ponga detrás, claro, de ese compañero o compañera que gane, uh-huh, la contienda. En mi caso particular, uh-huh, la de que yo no he tomado la decisión porque yo merezco respetar obligatoriamente a quien me dio un espacio político de respeto en el PLD, que se llama Radamés Segura, el cual es presidente del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional. Él no está haciendo campaña política por ningún candidato, del cual yo soy de su círculo íntimo y de estructuración de su figura política. Uh-huh. Y todo aquel que me conoce, si sabe que yo estoy en el lado de A, B o C, es porque Radamés Segura me mandó. Y yo no puedo dar un paso que dañe la imagen de una persona porque lo haga yo de a modo propio. Yo debo esperar que él me diga cuáles son las directrices. Hasta ahora él me ha dicho que yo debo abocarme a que el PLD tenga unas elecciones limpias, diáfanas, transparentes. Y que el que gane o la que gane reciba el apoyo ipso facto de la estructuración del PLD para que ese candidato logre ser presidente. Ahora, con relación a lo que usted me preguntó del tema de... Chico, usted fue muy profundo. Yo no le dije a usted que dijera lo que con quién sí, usted pertenecía, sí, sino que si sin esas dos... Claro. Si con esas dos yuntebues sacamos el PRM, el, ¿usted cree que lo sacamos? El tema que usted hablaba de alianza y todo eso. ¿Lo sacamos? Por ahí, yo le voy a decir a usted algo. Ajá, ahora. ¿Qué? Y guárdemelo ahí, me lo voy a decir. Calladito aquí. Atención. Por ahí hay una coalición de partidos que después que se elige candidato de PLD, ajá, es posible que usted vea cuando la Junta abre el proceso, ajá, donde haya otra elección, que sea donde haya otros candidatos de una coalición de partidos. De los 6 posibles corruptos eso, que van a elegirse ahora, los 6 posibles. ¿Cuáles 6 posibles corruptos? Los 6 posibles corruptos ahí, que son los candidatos. ¿Qué dice la gente? Ay, Margarita Cedeño de Fernández. No, yo digo los 6 posibles corruptos. Posible, los 6 posibles. Margarita Cedeño Fernández es corrupto. No, yo no sé. Abel Martínez es corrupto. Pregúntelo. Domínguez Brito es corrupto. Pregúntele a la gente que dice eso. No, pues déjeme decirle que si esos 6 compañeros, Karen, Marisa y José, todos los 6 candidatos hubiesen tenido
una pizca de la, del estiercolero, que ellos pueden, aunque sea, mediatizarlo, uh-huh. porque eso es mediático, toda esa vaina. Uh-huh. Esa vaina todo es mediático. Aquí no hay forma de que la gente se robe los cuartos, así como ellos dicen. Y es mentira eso de que alguien pueda hacer un cheque de 1,000 y pico de millones y llevárselo. Eso no es verdad. ¡Es mentira! Yo le voy a hacer una pregunta. Cuidado. Usted cuidado. Ganó una licitación de 1,000 millones. Cuidado. Y usted del PLD. Y usted tiene que entregar de los 1,000 millones, 700 millones de agua y usted se va a ganar un 30%, ¿verdad? Se va a ganar 300 millones. Sí, sí. ¿Qué es lo que se tiene en negocio? Un 30%. Sí, sí. Un 20. De un 20 a un 30. Sí. Entonces yo pregunto, si usted viene y entrega los 700 millones de agua, ¿verdad? Ajá. O usted entregó 600 millones de agua, el desfalco no es por 1,000 millones, ni el robo de 1,000 millones. Porque hay una ganancia que usted tiene que restarla. Claro. Hay una cantidad de botellas de agua que usted entregó que hay que restarla. Entonces dice, bueno, en esto hay un robo de 100 millones porque eran 1,000 millones. Él entregó 600 millones y debió entregar 700 millones. El robo es de 100 millones, no de 1,000 millones. Entonces ellos ponen en un titular con sus comunicadores pagos, 1,000 millones se robaron. Que se yo, okay, ¿y dónde está el agua que usted entregó? ¿Y dónde está la ganancia que usted tenía? Entonces, usted esos 100 millones, usted lleva soporte de que él debió entregar y no lo entregó. Y con eso, usted lo enjuicia, usted lo condena. Es que esa parte que usted dice, ¿cuándo entregó? Tenía que replicarle al funcionario antes de someterlo a la justicia. Antes de someterlo a la justicia. A la auditoría que le realizaron. Entonces, para respondiera. Para irnos ya, porque usted se me extendió demasiado. Para irnos. Entonces, ¿usted cree que uno de los seis que gane? Ninguno de esos compañeros son corruptos. No, pero uno de los seis. Uno de esos compañeros. ¿Va a sacar a Luis? Será el presidente de la República Dominicana en el 2024. Pablo, que se va a quemar esta cuestión aquí. No. Dicen que son y que salteadores. Dice la gente. No lo digo yo. Vámonos. Salteador es usted, salteadorazo.